o seu deterioro foi continuo. En ningún momento se lle deu acceso á posibilidade de tratarse cos novos fármacos que agora están disponibles. É unha morte non só evitable, nos decimos que unha morte culposa, unha morte na que hai culpables. Habla de Pedro, la última víctima mortal de la hepatitis C en Galicia. Un vecino de Cangas de 53 años que falleció sin recibir el medicamento que lleva ya un año disponible. Los miembros de la Plataforma Gallega de Afectados insisten en que llevarán a la vía penal lo sucedido, porque se trata de una muerte evitable. En el Parlamento, la conselleira, en su comparecencia, ha insistido en que el problema no es económico y que todos los pacientes del sistema tienen acceso a los mismos tratamientos y con los mismos criterios. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas noches. Rocío Mosquera también ha explicado el colapso en las urgencias de las últimas semanas. La conselleira lo achaca al pico de gripe y saca cifras. El Sergas hizo más de 900 contratos por culpa del virus y habilitó más de 760 camas. La oposición pide su dimisión inmediata. Desde Vigo, los enfermeros han anunciado que no seguirán atendiendo en los pasillos. Se está vulnerando, dicen, la intimidad de los pacientes. Para ahorrar tiempo, estábamos sacando analíticas a pacientes en pasillos. Ningún paciente anciano que necesite cambio de pañal lo dejaremos en un pasillo, pero para nada quiere decir que nos neguemos a atenderlo. 50 días para aprobar 5 leyes es el nuevo calendario del Gobierno gallego en la lucha contra la corrupción. El presidente de la Xunta ha presentado hoy una batería de medidas para atajar las prácticas ilícitas en política, entre ellas la reforma del Consejo de Contas, de la financiación de los partidos políticos y la mejora de la transparencia en la administración. La oposición ha reaccionado con frialdad. De momento no se puede hablar de pacto. Veño aquí, señoría, con un compromiso. Que esta legislatura sexa a legislatura que aprobe a legislación máis transparente de toda a historia da comunidade autónoma. Se vostede quedar puro democrático, váyase, señor Núñez. Facta, non verba. Máis feitos e menos verbas. Hoy todas las miradas apuntaban al ex líder de los socialistas gallegos. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anunció que va a procesarlo por prevaricación continuada. Besteiro insistía en que las normas son iguales para todos. Ningún socialista se sentará en el banquillo ostentando condiciones de socialista. Y esto vale para todos, por cierto, para todos los socialistas gallegos y todos los socialistas españoles. El todavía diputado socialista y exalcalde de Ocar Valliño asegura que no ve por qué tendría que dimitir y dejar su acta en Ohorreo si todavía no se ha abierto juicio oral contra él. Mañana promete comparecer en Ourense con documentos bajo el brazo. Una sonora pitada, insultos y billetes de 500 euros con su cara impresa. Es el recibimiento que han tenido el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y su esposa a las puertas de los juzgados. Ambos habían sido llamados a declarar para explicar por qué mantuvieron su fortuna oculta durante años en el extranjero y por qué nunca pagaron por ella. Pujol ha insistido en que ese dinero procede de una herencia familiar, aunque no ha aportado pruebas que lo demuestren. Su mujer, Marta Ferrusola, se ha negado a declarar. No se imaginaba que su padre tuviese tal cantidad de dinero escondido. El hijo de Manuel Fernández Castiñeiras, acusado de robar el Códice Calixtino, rompió a llorar cuando descubrió que su progenitor guardaba más de 2 millones de euros en el domicilio familiar. Así lo ha desvelado hoy la agente de policía que coordinó las investigaciones durante la quinta jornada del juicio por el robo del manuscrito. Elevar a categoría política de normal o desacougo da xente polo alonxamento das institucións e os casos de corrupción e darlle resposta con sentidiño, conservando o moito que está ben e reparando, sin dúbida, o que está mal. El presidente pretende que Galicia se convierta en un modelo anticorrupción. La oposición no apoya sus medidas, que se aprobarán sin acuerdo. Entre ellas, la financiación de partidos. Se prohíben las donaciones de empresas y se aumentará el control de los altos cargos. Aunque los mayores esfuerzos se dedicarán a aumentar la transparencia.
50 días es el plazo que Feijóo se da a sí mismo para iniciar la ofensiva legislativa contra la corrupción en Galicia. 50 medidas en 5 leyes. La más transversal, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que se aprobará el próximo jueves. Se creará un portal web donde los gallegos podrán consultar a golpe de clic los contratos públicos, los organismos de la administración, salarios de los directivos, ofertas públicas de empleo, liberados sindicales y su coste. También habrá información sobre el parque móvil de la Xunta o los inmuebles de la administración. Feijóo pretende controlar las puertas giratorias obligando a los altos cargos a detallar su patrimonio y su actividad en empresas 2 años antes y 2 años después de su paso por la administración. Además, se elevará a categoría de ley el Código Ético de la Xunta. Los gobiernos en funciones no podrán legislar ni comprometer gastos salvo el corriente. El traspaso de poderes se regulará y se obligará al gobierno saliente a redactar informes del estado del Ejecutivo. Feijóo impulsará una ley de asistencia jurídica que limita los casos en que se le abonará la asistencia letrada a los altos cargos. La tercera norma amplía las competencias del Consejo de Contas, que tendrá labores de prevención de la corrupción y fiscalizará el patrimonio de los altos cargos. La Ley de Financiación de Partidos Políticos prohibirá las donaciones de personas jurídicas, es decir, empresas, y obligará a las formaciones a rendir cuentas con más transparencia de lo que obliga la norma estatal. La quinta norma acerca a los ciudadanos aquí al Parlamento. Será más accesible presentar textos legislativos y preguntas al Gobierno que se harán a través de los grupos parlamentarios. Bloque Nacionalista Galego y PSOE están dispuestos a sentarse con Feijóo para negociar estas medidas, aunque de momento no se puede hablar de pacto. El BNG presentó una batería de propuestas alternativa que el presidente se comprometió a estudiar. Feijóo no se obsesiona con los acuerdos, con negociación o sin ella, dice, aprobará sus 5 leyes contra la corrupción. La loita contra a corrupción no se predica, practícase. E de vostede, polo visto até agora, non se pode esperar unha mala palabra, pero tampouco unha boa obra. Traiga un documento, traiga un proxecto de lei, traiga algo sobre o que podamos discutir, co que podamos presentar enmendas, que podamos pactar, que podamos acordar. Facta, non verba, máis feitos e menos verbas. Eu non veño aquí a dicir, senón a facer. E non veño aquí a trasladar problemas, senón a asumir problemas. Veño aquí, señoría, cun compromiso, que esta legislatura sexa a legislatura que aprobe a legislación máis transparente de toda a historia da comunidade autónoma. Se vostede quedar puro democrático, váyase, señor Núñez. Como reclamaba o señor Aznar que fixese o señor González. A única posibilidad que teñen para invitar a irse o presidente da Xunta de Galicia é o pobo de Galicia. E de momento o pobo de Galicia o que me dice que me quede, que cumpla o meu mandato, que cumpla os meus compromisos e que dé respostas a cada unha das cuestións que se plantexan en Galicia. Y en pleno debate contra la corrupción le tocaba a Pachi Vázquez responder a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de procesarlo por presunta prevaricación. El socialista asegura que no dimite y no se va del PSOE y que recurrirá la decisión. Desde su partido le recuerdan que nadie se sentará en el banquillo con las siglas del PSOE. Conseguir robarle protagonismo al presidente de la Xunta y, por supuesto, a su partido. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de procesarlo por un presunto delito continuado de prevaricación giró el foco hacia él. La estrategia del PSOE ante el Pleno, en el que Feijóo vestía la bandera anticorrupción, se tambaleaba. Así que a eso se agarró Pachi Vázquez para optar hoy por el silencio. ¿Se resigna? Eso tampoco. Recurrirá a la decisión del Alto Tribunal. Mañana se explicará, cargado de documentación para demostrar, dice, que todo es un montaje. Así que de momento no se va. Cuando se abra el código ético, sí, o sea, ya cumplir el código ético, sí. Ese código ético le exige dejar la militancia cuando se abra juicio oral y para él esa situación no ha llegado, pero en el PSOE ya se lo recuerda. Ningún socialista se sentará en el banquillo ostentando condición de socialista. Las normas afectan a todos. Besteiro en Lugo y Pachi Vázquez en Santiago, rodeado de afines. Pocos hablaron hoy de la situación. Si lo hizo Núñez Feijóo. É unha decisión do Partido Socialista, é unha persona importante o Partido Socialista,
porque fui secretario general durante mucho tiempo, candidato a presidencia de la Junta, pero insisto que no me corresponde a mí tomar esa decisión. También hubo reacciones en Ourense. Pachi Vázquez se enfrenta a la misma acusación que en su momento se enfrentó el que fuera su gran rival político, José Luis Baltar. Hoy su hijo y presidente de la Diputación le desea el mejor futuro político. El candidato socialista a la alcaldía por Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, espera que el proceso salga bien. Y dos nuevas imputaciones en Ourense para el exalcalde Francisco Rodríguez y la ya exconcejala Áurea Soto, en ambos casos por prevaricación administrativa. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense finaliza con este auto conocido hoy la instrucción y archiva la causa para el resto de imputados, entre ellos el actual alcalde Agustín Fernández. El caso tiene que ver con la contratación de 5 personas en el concello bajo la modalidad de asistencia técnica en el Departamento de Urbanismo. La exconcejala Áurea Soto defendió esas contrataciones sin selección pública por la carga de trabajo, pero se fueron prolongando en el tiempo. En su auto, el juez asegura que la que era concejala de urbanismo, conocedora de la situación irregular, no tomó ninguna medida para corregirla. No han sido las últimas palabras de Bárcenas, diciendo que Rajoy conocía la caja B del PP y cobraba de ella todos los meses. Ni siquiera la amenaza velada a través del diario El Mundo, según la cual el ex tesorero del PP tendría grabaciones del presidente del gobierno. Ha sido el auto del juez Ruz sobre la primera parte del caso Gürtel la que ha movido a la oposición a pedir de nuevo que comparezca Rajoy en el Congreso. Entienden el PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto que tanto el juez como la Fiscalía e incluso la Abogacía del Estado dan por hecho la existencia de esa contabilidad paralela en el seno del PP. Los votos de los populares, en cambio, han vetado la comparecencia del presidente. Aseguran en el Partido Popular que ni la formación ni su máximo líder conocían los tejemanejes de su ex tesorero, al que acusan de robarles. Bueno, vamos a pedirle hoy al presidente del Gobierno que sea fuerte y sea valiente y comparezca en el Congreso de los Diputados a explicarnos cómo es posible que le engañase el señor Bárcenas, el señor Naseiro, el señor Sanchís y el señor Lapuerta. Es increíble que todos los tesoreros del PP hayan engañado al Partido Popular. ¿No se preguntaba nadie por qué y a cambio de qué entraban esos donativos supuestamente patrióticos? El presidente Rajoy ha comparecido ya sobre este asunto. Lo hizo hace 2 años, pidió perdón al conjunto de los españoles, lo hizo aquí en el Senado y por lo tanto no estimamos oportuno que haya un pleno extraordinario para esto. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y 3 de sus hijos han declarado hoy ante el juez como imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Tenían que explicar de dónde procedía la inmensa fortuna que escondían en el extranjero y por qué nunca informaron ni pagaron por ella. Jordi Pujol ha insistido en que ese dinero procede de una herencia de su padre y asegura que no lo regularizó por miedo a dañar su imagen política. Abucheado y con banda sonora de pitos y silbidos, así han recibido una decena de personas al matrimonio Pujol-Ferrusola en su llegada al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona. Entrada flanqueada por un pasillo vallado y custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad. Poco antes, en la puerta de su casa, Jordi Pujol hacía las únicas declaraciones del día a la prensa. Señor Pujol, solo díganos cómo se va a declarar. ¿Va a declarar? ¿Y a la jueza sí? Ante la jueza ha declarado durante 2 horas. Citados también a declarar su mujer, Marta Ferrusola, que se ha negado a testificar. Y tras ellos, 3 de sus hijos, Marta, Mireia y Pera. Todos imputados por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales a raíz de una querella presentada por manos limpias. Ese dinero nosotros queremos demostrar que es un dinero proveniente de actividades ilícitas, lo cual se incurriría en el delito de blanqueo de capitales. Poco después del mediodía, el matrimonio Pujol abandonaba los juzgados. A la puerta los esperaban los medios, pero también quienes los habían recibido 2 horas antes, entre gritos, abucheos y más pitos. Hombre, por
Toma de muestras fuera de la consulta, cambio de pañales en zonas de paso o pacientes que necesitan oxígeno con botellas provisionales esperando en los pasillos. Los enfermeros del Meixoeiro, cansados de una situación que insisten ni es nueva ni es puntual, han decidido tomar medidas. Anuncian que a partir de ahora ninguna técnica de enfermería se hará en el pasillo. Los pacientes que necesiten cambios de pañal y los ancianos tendrán que ser atendidos en boxes. Y si en algún momento reciben la orden de sacar a algún enfermo al pasillo, los enfermeros pedirán la orden por escrito. Se trata, aseguran, de evitar el contagio de infecciones, facilitar su trabajo y, sobre todo, respetar el derecho a la intimidad de los pacientes. Dicen los enfermeros que no se niegan a atender a ningún enfermo y que lo seguirán haciendo en caso de emergencia, pero aseguran que están cansados de que se haya normalizado una situación que debería ser excepcional. Establecemos unos criterios a revisión de la dirección simplemente para dar una mejor calidad de asistencia a nuestros pacientes. Para nada nos negamos ni a atender en un pasillo, alguien de urgencias atiende en un pasillo, atiende en un váter, atiende donde haga falta, pero antes de realizarlo en un pasillo, intentaremos tener a los pacientes en boxes para darles un poco más de intimidad. Pacientes que necesitaban oxigenoterapia en pasillos, con balas de oxígeno. Sí que para ahorrar tiempo, estábamos sacando analíticas a pacientes en pasillos, pero un pasillo no es un sitio, no es el sitio adecuado, ¿no? Ningún paciente anciano que necesite cambio de pañal lo dejaremos en un pasillo, pero para nada quiere decir que nos neguemos a atenderlo. 770 camas habilitadas, más de 900 contratos y casi 350 pacientes derivados a la privada. Son las cifras del pico de gripe en Galicia. La consellera de Sanidad comparecía hoy para dar explicaciones por el colapso en urgencias. Culpaba al virus y a su incidencia de las largas esperas. La oposición en bloque le ha pedido de nuevo que dimita. Tuvimos un incremento muy rápido, moitos casos de gripe en moi pouco tempo. Volvemos a pedir disculpas por os trastornos ocasionados a algúns pacientes nos servizos de urxencia. Non é esta a atención que lle queremos dar, indudablemente, nin en tempo, nin en forma. Señora Mosquera, a gripe, que por certo se repite ano tras ano, o único que fixo foi por de manifesto que a súa xestión é un auténtico desastre. Así que, adiós, conselleira, e peche vostede a porta ao sair. Señora Mosquera, xa yo dixen unha vez de vostede, xa non podemos agardar nada máis positivo que marche e dimita. Que máis necesitan para darse conta de que están desmantelando a sanidade pública de Galiza en busca dun cambio de modelo que traslade a atención sanitaria ao sistema privado? En su comparecencia de hoy en el Parlamento, la consellera de Sanidad también ha dado explicaciones sobre el tratamiento a los enfermos de hepatitis C. Rocío Mosquera aseguró que la prescripción de los medicamentos se basa en criterios médicos y de equidad y no económicos, como denuncia la oposición. Todos se han mostrado muy críticos con la titular gallega de Sanidad, que en algún caso ha sido acusada de asesina. Pedro era miembro de la Plataforma Gallega de Afectados por Hepatitis C, tenía 53 años y desde el pasado mes de noviembre esperaba la muerte en una cama de hospital. En ningún momento se le dio acceso a posibilidades de tratarse y como consecuencia de esto, lamentablemente, de madrugada do domingo, faleceu. El portavoz de la plataforma, visiblemente emocionado, ve el caso de Pedro como un espejo para él y el resto de sus compañeros. Es una perda que además nos enfrenta a nuestro propio destino, o destino que temos moitos de nós, se non se pon solución. Por eso, seguirán luchando hasta que la sanidad pública financie un medicamento que podría salvar sus vidas. De momento, pedirán justicia para su compañero. Que quien teña que pagar por isto, o pague. E o pague tanto no aspecto político como no aspecto penal. Responsabilidad que desde la atril del Parlamento apuntó directamente a la consellera de Sanidade. Esto no fue una muerte por enfermedades, fue un asesinato de la consellera. Voy a retirar a última expresión. Mosquera rechaza los motivos económicos que argumenta la oposición en su contra. No se trata de cartos, trátase de vidas. No es un problema económico, es un problema de criterios, es un problema de equidad. Garantízase o tratamento a toda aquella persona que atendiendo a criterios clínicos o necesite. Punto. 3.000 galegos e galegas enfermas de hepatitis están esperando que acaben vostedes de contarles mentiras. La titular de Sanidad se defiende trasladando la gestión de esta patología al Ministerio. No decidimos nos os criterios.
son comuns para todo Servicio Nacional de Saúde. O Ministerio abandó a xente a súa sorte e vostedes miran cara a outro lado. Todos os grupos tamén coincidieron en pedir a dimisión da conselleira. Ya es una constante en el discurso del presidente del Gobierno, el optimismo económico. A 4 meses de las elecciones municipales, Mariano Rajoy insiste en la idea de que se consolida la recuperación. Lo dijo anoche en una entrevista televisiva y lo ha repetido esta mañana. España está a las puertas de un nuevo ciclo de crecimiento y empleo. Para apoyar su tesis ha echado mano del buen ritmo del sector turístico. También ha recordado la rebaja fiscal impulsada por su ejecutivo y ha prometido profundizar en ella en el año 2016. Por último, se ha comprometido a la creación de 1 millón de empleos entre el pasado año 2014 y este 2015. 1 millón de empleos es 1 millón de proyectos de vida recuperados. Es 1 millón de hogares donde la esperanza vuelve a llamar a las puertas. Nuestro país está a las puertas de un nuevo ciclo virtuoso de crecimiento y de empleo. España ha encendido el interruptor del cambio. Muy centrado en la economía está también el nuevo gobierno del primer ministro de Grecia. Alexis Tsipras ha diseñado su ejecutivo a una velocidad meteórica. Un gabinete marcado por la austeridad, con una decena de carteras, la mitad de las existentes hasta ahora. No hay mujeres ministras, aunque sí viceministras y secretarias de Estado. Tsipras ha encomendado el Ministerio de Defensa al líder de Griegos Independientes, el Partido Nacionalista de Derechas, con el que ha pactado para dar estabilidad a su gobierno. El resto de las carteras han quedado asignadas a su equipo de confianza, de marcado carácter económico. Hay un vicepresidente encargado de supervisar la política económica, un ministro de Economía y un ministro de Desarrollo, que también es economista. Con ellos, Tsipras intentará sacar adelante el plan Salónica, con el que quiere paliar los efectos de la crisis sobre la población. Mañana mismo se aprobarán las primeras medidas, elevar el salario mínimo y restablecer la negociación colectiva. Syriza parece dispuesta a cumplir los cambios prometidos, incluida la reestructuración de la deuda del país. El nuevo ministro de Economía griego insiste en que si Grecia no crece, el gobierno no pagará lo que debe. En los próximos días, Alexis Tsipras se va a reunir con el presidente del Eurogrupo para tratar esta cuestión, pero de entrada, la posición de los socios europeos sigue siendo contraria a reestructurar la deuda. Luis de Guindos ha recordado hoy que Grecia debe dinero a todos los españoles. La reestructuración no está encima de la mesa, lo que está es la solidaridad europea. Hemos refinanciado, hemos modificado las condiciones 4 veces de la deuda europea. De la deuda griega, hay 26.000 millones de euros prestados y que España tiene, lógicamente, que velar por ese dinero que es de todos los españoles. Los vecinos del barrio Vigués de Coia, que se oponen a la colocación del pesquero Bernardo Alfageme en una rotonda, han ratificado hoy su denuncia ante la Fiscalía, una denuncia contra el Ayuntamiento y contra la empresa Civis Global. Exigen que se investigue el expediente de contratación ante lo que suponen posibles irregularidades constitutivas de delito. La Fiscalía ya ha exigido al consistorio la documentación para decidir si sigue o no adelante con la denuncia. La plataforma cree que se pudo incurrir en prevaricación, cohecho y actividades prohibidas para los funcionarios. Quinta jornada del juicio por el robo del Códice Calixtino, en el que han declarado varios agentes de policía que participaron en las diligencias de la investigación. Entre ellos, la agente que coordinó la investigación y que relató cómo el hijo de Manuel Fernández Castiñeiras fue incapaz de aguantar el llanto durante el registro. El hijo, yo recuerdo que ya en la casa del padre, cuando empiezas a aparecer dinero, él se echa a llorar. Usted, la gente mantuvo que sus sospechas siempre apuntaron a que tanto el hijo como la mujer de Castiñeiras, que también están siendo juzgados por blanqueo de capitales, conocían las sustracciones de dinero de la catedral. En la sesión de hoy han declarado también el matrimonio que participó como testigo en el registro que la policía realizó en el trastero de Omilladoiro, el lugar donde se encontró el códice. La mujer ha relatado cómo el juez Taín tuvo un papel clave al insistir a los agentes en uno de los focos de búsqueda. Dice, bueno, he metido la mano, pero solo hay cemento ahí. No, no, sáquenlo. Y es cuando ya sacaron esa caja de cemento, y es cuando sacaron la bolsa, y es cuando ya empezaron a romper bolsa por bolsa, y salieron los periódicos y salió el códice. Y gracias al juez, si no, allí el libro queda.
El número de fallecidos tras la colisión de un F-16 griego contra la base aérea de Albacete es ya de 11 personas. Esta mañana fallecía en el Hospital de la Paz, en Madrid, uno de los heridos de nacionalidad francesa. OTAN, Ejército y Guardia Civil investigan las causas del siniestro. Lo que parece ya claro es que el accidente se produjo en el peor lugar y en el peor momento posible, justo durante el despegue y yendo a chocar contra otros 5 cazas que estaban cargados de combustible y con los motores en marcha. El material tóxico generado ha sido el gran problema hoy. El levantamiento de los cadáveres no ha podido empezar hasta última hora de esta tarde, una vez completadas las labores de limpieza. Los fallecidos son 2 pilotos griegos y 9 militares franceses. Es el peor accidente sufrido por la OTAN fuera de una zona de conflicto. Y aquí en Galicia una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado esta mañana en Arteixo tras salirse de la vía el vehículo que conducía. El siniestro tuvo lugar pasadas las 8 de la mañana y motivó la intervención de efectivos de los bomberos y de Protección Civil para excarcelar a la mujer de 56 años que quedó atrapada en el interior del vehículo tras volcar. Una ambulancia la trasladó a la herida al hospital de A Coruña, donde se recupera. Este accidente obligaba a cortar el tráfico en el enlace que conecta los municipios de Barro y Meis con la entrada de la autovía de Osalnés. Un tráiler portugués volcaba lateralmente en plena rotonda. El conductor resultó ileso. El tráfico, eso sí, tardó 5 horas en normalizarse. Este otro siniestro en Vila García, en la recta de Rubiáns, se ha saldado con una mujer herida. La conductora de este coche tuvo que ser excarcelada después de que el vehículo chocase contra otro. Y así quedó este coche después de que le cayese encima el contenedor de un camión que circulaba delante. Sucedió en Vigo, en la calle Julián Estévez. El conductor del vehículo resultó herido. Todas las hipótesis apuntan a que el contenedor se desprendió del tráiler que lo transportaba después de chocar contra un árbol. Violencia de género por control es la lacra que se extiende entre los jóvenes españoles. Así lo demuestra un reciente estudio. Uno de cada 3 chicos o chicas entre los 15 y los 29 años considera normal inspeccionar a qué hora se conecta su pareja en las redes sociales, controlar cómo viste o con quién queda. La buena noticia es que este tipo de maltrato también se denuncia cada vez más. Tienen claro que esto es violencia de género. Una parte de la pareja trata mal a la otra. Violencia física, agresiones verbales. ¿Y si un chico exige saber a cada momento dónde está su novia, con quién, cómo viste? No hace falta, pero tampoco lo veo como violencia. Abuso a la intimidad, sí, un poco sí. En algunas relaciones puede ser nada sano. No creo que sea mal mientras no lo prohíban. Violencia como tal, no. Es la percepción que tiene 1 de cada 3 jóvenes según un estudio de Sanidad. Pero están equivocados. Controlar a la pareja a través de redes sociales o no también es violencia de género. Verdaderas señales incipientes de violencia que anticipan otras manifestaciones más graves del maltrato. Los jóvenes entre 15 y 29 años tienen una percepción más relajada de la violencia de género que la población general, pero casi la mitad conoce a un adolescente o a una mujer adulta que la sufre. Acaban los celos, que son malísimos. Lo peor que puedes hacer con tu pareja. Que no debería ser aceptable, vamos. Lo que queda claro, a ojos de los expertos, es la validez de las campañas. Sandra. La última de Sanidad sobre violencia de control incrementó un 40% las llamadas al 016 de jóvenes, que solo al ver a la protagonista reconocieron ser víctimas del machismo. Es el símbolo del horror nazi, el recordatorio de una barbarie inhumana. Hoy se cumplen 70 años desde que los soldados soviéticos abrieron las puertas de Auschwitz y liberaron a sus prisioneros. El centro de exterminio situado en Polonia y en el que fueron asesinadas más de 1 millón de personas estuvo en el centro del holocausto judío. Hoy supervivientes y familiares han realizado allí una ofrenda floral frente a una réplica del llamado Muro de la Muerte, el escenario de los fusilamientos masivos. Tras este acto se ha realizado una ceremonia conmemorativa que comenzó con un llamamiento a la comunidad internacional para que esta tragedia no se vuelva a repetir. Han estado presentes, además del presidente de Polonia, los presidentes de Alemania, Ucrania, Austria y Francia. François Hollande ha anunciado la presentación de un plan de lucha contra el antisemitismo. Yep, 50.
Y ya tenemos aquí a nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca. Muy buenas noches. Buenas noches, Paloma. Que nos vas a explicar hoy si es verdad eso de que cuando cambia el tiempo nos duele el cuerpo un poco más. Efectivamente, existen dos formas de conocer un pronóstico del tiempo. Uno es asistir cada noche aquí frente a nosotros para conocer la meteo de UV Televisión. ¿La mejor forma? Por supuesto que sí. Y otra es preguntarle a ciertas personas que están sufriendo determinados dolores. Dolores, por ejemplo, de huesos o de articulaciones. Porque esos dolores seguramente lo que están anticipando es un cambio del tiempo, en concreto un cambio de la presión atmosférica de alta a baja presión, es decir, de anticiclón a las borrascas y, por tanto, un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Seguro que a alguno de nuestros espectadores esto le ha pasado alguna vez o tiene alguien que le haya pasado, y nuestros abuelos tienen un término para referirse a esto, es barruntar el tiempo. Seguro que también le suena a muchos espectadores. Pues vamos a aprender cómo predecir esos cambios de tiempo a partir de los dolores que sentimos en el cuerpo. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que tenemos encima. Un peso muy notable, pero que no percibimos por una simple razón. El cuerpo humano tiene también una presión interna que nos equilibra. Por eso los astronautas y las personas que suben por encima de la atmósfera para realizar grandes saltos tienen que ir debidamente protegidas. En la antigüedad se pensaba que el aire no tenía peso hasta que en 1654 el físico alemán Otto de Guericke demostró sus efectos con un experimento. Diseñó un par de grandes hemisferios de cobre que se ajustaban con un anillo de acoplamiento formando una esfera. Después se extrajo el aire de su interior. La demostración consistía en intentar separar ambos hemisferios. Primero lo intentaron dos hombres fuertes, fueron incapaces de conseguirlo, después cuatro. Y nada, hicieron falta muchos hombres para lograr separarlos. ¿Por qué sucedía eso? Porque en los hemisferios solo actuaba la presión atmosférica, ya que al extraer el aire no había presión en el interior. Por tanto, el peso de la atmósfera está siempre presente e incluso puede llegar a afectarnos, sobre todo cuando experimenta variaciones. Sí, el dolor habitual del que se quejan los pacientes con los cambios meteorológicos es el dolor de cabeza y el dolor de huesos o articulaciones. Principalmente pues, gente que padece ya enfermedades reumáticas o gente de cierta edad que tiene problemas articulares, artrosis o incluso gente con secuelas de esguinces, de fracturas. Y entonces en los periodos en los que parece que bajan las presiones, pues ahí ellos parecen predecir ese cambio meteorológico mediante el dolor. Duele porque las articulaciones contienen nervios sensoriales llamados baroreceptores que responden a cambios en la presión atmosférica. Cuando disminuye los milibares, el líquido sinovial que hay en las articulaciones se expande, algo que notan los baroreceptores y que es lo que causa el dolor. Nuestros abuelos llamaban a esto barruntar el tiempo, pero no crean que es cosa del pasado. Los gallegos seguimos siendo bastante meteorosensibles. ¿Cómo no vamos a serlo si las condiciones aquí están cambiando constantemente? Sí, sí lo perciben. No todos. Ya digo, hay distintos desencadenantes de los dolores de cabeza. Hay algunos que con los cambios de tiempo no lo notan, pero sí hay otros, y en concreto pacientes con migraña o pacientes con cefaleas tensionales, que cuando bajan las presiones o los días de muchas precipitaciones, nieblas, etcétera, pues sí notan empeoramiento de los dolores de cabeza. Eso sí, dicen los expertos que el descenso de la presión atmosférica influye la percepción del dolor, pero que no agrava la enfermedad. Como ven, a veces el cuerpo humano puede ser un buen mecanismo para pronosticar el tiempo. Xavi, ahora nos vas a contar si va a haber esos cambios de presión en los próximos días que precisamente podemos notar en el cuerpo. Sí, sí, sí que los va a haber, pero va a ser poco a poco, iremos comentándolo durante los próximos días. Mañana en concreto hablaremos de lo que va a suceder porque se aproxima una profunda borrasca, pero mañana va a ser una jornada en la que vamos a ver muy poco sol porque vamos a quedar bajo el predominio de los vientos de componente oeste, vientos que vienen de mar hacia tierra. Va a ser una jornada con mucha humedad e incluso con lluvias débiles que van a afectar una vez más a la costa norte y también a las zonas altas de la comunidad. Muy bien, vemos con detalle la previsión meteorológica para mañana.
Este miércoles Galicia quedará en un régimen de vientos de componente oeste que aportarán mucha humedad. Los cielos estarán cubiertos durante todo el día con lluvias débiles que serán más probables en la costa y en las zonas altas. En cuanto a las temperaturas, se quedarán sin cambios significativos o con ligeros descensos. Las máximas podrían alcanzar los 14 grados y las mínimas los 4 grados. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general, con intervalos moderados en la costa norte. El jueves la diferencia de presión entre el potente anticiclón de las Azores y la profunda borrasca situada en el Mar del Norte dejará un corredor de vientos muy intensos de componente oeste. Los cielos estarán cubiertos con lluvias débiles que serán generalizadas en todo el país y que serán especialmente persistentes e intensas en las zonas altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, incluso notable, mientras que las máximas se quedarán sin cambios significativos. Los vientos soplarán de componente oeste, fuertes en la costa y en las zonas altas y moderados en el resto. Y el viernes no se esperan grandes cambios, ya que Galicia seguirá con vientos intensos de componente oeste que aportarán nubes y lluvias. Los cielos estarán cubiertos con precipitaciones persistentes y generalizadas, acumulando cantidades importantes de agua, especialmente en las zonas altas. Las temperaturas mínimas ascenderán entre ligera y moderadamente, mientras que las máximas estarán sin cambios, por lo que será una jornada con poca oscilación térmica. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este miércoles. En las Rías Baixas soplará viento variable por la mañana y del oeste por la tarde, con fuerza de 2 a 4, marejadilla marejada con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la Costa de la Morte, viento del oeste con fuerza de 3 a 5, marejadilla marejada con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas también de 1 a 2 metros. En la zona de Artabolivares, viento del oeste por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada a fuerte marejada con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían superar los 2 metros. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste con fuerza de 3 a 5, marejada a fuerte marejada con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. Y casi 33 minutos de la noche, como cada jornada sobre esta hora, conectamos con el plató del Vía V para conocer un avance de los contenidos del programa. Hoy estará sobre la mesa la situación de la sanidad pública en Galicia. Fernanda Tavares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente, la sanidad siempre es asunto prioritario en los debates de Vía V. Hablaremos hoy de esa comparecencia de la conselleira en el Parlamento de Galicia, pero también de la indignación de los enfermos de hepatitis C. Hoy se ha cobrado una nueva víctima de la enfermedad. Residía en Cangas y la asociación que lo representan tienen pensado recurrir a la vía penal para tratar de acelerar la administración de esos medicamentos que le salvan la vida a la gente que ha contraído esta enfermedad. Será nuestro asunto, pero también, por supuesto, la corrupción, con esas medidas anunciadas por el presidente de la Xunta y con protagonistas de tanto relumbrón como este. Som el conjunt de la classe política catalana. I si tot hagués sigut tan corrupte, no s'hauria aguantat. Senyor Pujol, ¿cómo está? ¿Cómo se... ¿Va a declarar hoy? ¿Le va a dar explicaciones a la juez? Ese dinero, nosotros queremos demostrar que es un dinero proveniente de actividades ilícitas, lo cual se incurriría en el delito de blanqueo de capitales. Todo eso y mucho más a partir de las 10 de la noche, pero no se vayan porque en unos minutos hablaremos aquí de alimentos transgénicos, modificados genéticamente, eso que a muchos nos puede sonar futurista, es una realidad ya con la que convivimos en el día a día. Europa acaba de cambiar la normativa sobre su autorización y vamos a analizar las posibles repercusiones con Jorge Barros, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la USC. Será después de una pequeña pausa para publicidad. Volvemos enseguida. We'll be right back.
Los alimentos transgénicos son aquellos modificados genéticamente para generar determinados alimentos. Por ejemplo, semillas que han sido tratadas con biotecnología para crear plantas más duraderas, más resistentes a ciertas plagas. Siempre han sido los alimentos transgénicos motivo de debate y confrontación entre agricultores, entre ecologistas, entre empresarios y también en el seno de la Unión Europea, que acaba de cambiar la normativa sobre su autorización. De todo esto y más vamos a hablar con Jorge Barros, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la USC. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la polémica está servida con los alimentos transgénicos. Yo le planteo la pregunta, ¿transgénicos sí o transgénicos no? Bueno, en principio, basándose en criterios exclusivamente científicos, la opinión mayoritaria y única, hay que decir, es transgénicos sí. Otra cosa es que si nos planteamos otros condicionantes extracientíficos, es decir, aspectos de política agraria, de política de gestión del suelo, pues puede haber reticencias por parte de algunos colectivos o por parte de algunos estados a su comercialización y sobre todo a su cultivo. A nivel de seguridad alimentaria, hay algunos estudios que lo relacionan, por ejemplo, con determinadas alergias, enfermedades o problemas nutricionales. ¿Eso tiene base científica o son estudios aislados? Yo no conozco en realidad ningún estudio publicado en revista internacional especializada y que haya resistido el debate y el escrutinio científico que, digamos, ponga en cuestión la seguridad, tanto desde el punto de vista sanitario como medioambiental, de los alimentos transgénicos. Esto es lo que nosotros conocemos a día de hoy, después de casi 20 años de estudios, del orden de más de 250 o 300 estudios publicados. Es curioso porque la biotecnología la aplicamos, por ejemplo, en la salud con la insulina y, sin embargo, cuando está aplicada a los alimentos es algo que produce miedo. ¿Es más psicológico, a lo mejor, es por una falta de divulgación acerca de este tipo de alimentos? Efectivamente, con la terapia génica, que es un poco lo que tú comentas, ha habido incluso muertos por la experimentación. Pero, sin embargo, nosotros asumimos que ese es el peaje que tenemos que tener, digamos, por un avance científico, que en el campo de la biomedicina lo vemos asumible. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito alimentario, yo creo que consideramos que, en cierto modo, una extravagancia la modificación genética de los alimentos. Es decir, a día de hoy no somos conscientes, probablemente porque tenemos poca información a nivel de ciudadano de a pie, de la importancia que puede tener la biotecnología, sobre todo para solucionar problemas medioambientales, de adaptación, por ejemplo, de cultivos a áreas, por ejemplo, que progresivamente son más desérticas, o que tienen, digamos, condiciones ambientales potencialmente desfavorables, y también a nivel nutricional para satisfacer los requerimientos, digamos, específicos que puede tener parte de la población. ¿Hay alguna aplicación concreta que haya solucionado en alguna zona en concreto, que haya tenido un beneficio social? Porque desde algunos colectivos se pone en cuestión ese beneficio social, ¿no?, de los alimentos transgénicos. Bien, en Europa desde luego no, porque si luego tenemos oportunidad de comentar, los alimentos aprobados todavía a nivel europeo solo aportan ventajas a día de hoy, lo que es al productor, al agricultor. En Estados Unidos sí ya se han comercializado alimentos que se llaman de tercera generación, en los cuales, digamos, lo que son los componentes de valor nutricional, componentes, por ejemplo, compuestos fitoquímicos, vitaminas, proteínas de alto valor biológico, están, digamos, potenciadas en estos alimentos. Entonces, esto lo que provoca es un valor añadido de estos alimentos para el consumidor. Y yo creo que eso también está más relacionado con la mayor aceptación que estos productos tienen en América o en Asia con respecto a Europa. ¿Cuáles son los alimentos que más se producen mediante este tipo de modificación genética? Bueno, en Europa exclusivamente a nivel alimentario, maíz y soja. Eso es lo que actualmente está autorizado, su cultivo, importación y comercialización. En otros países, especialmente en América y en Asia, tenemos también, pues, otro tipo de vegetales, como por ejemplo el patata, trigo, ciertas frutas como uva, fresa. Y eso lo que permite es tener una mayor variedad y una mayor diversidad, digamos, de productos que se pueden comercializar. ¿En España hay cultivos de transgénicos? En España hay cultivos de transgénicos, sí. En realidad, a nivel europeo, somos los líderes en cultivo de transgénico. Las cifras varían, pero podemos decir que en torno al 75-80% del cultivo de transgénico que hay en Europa se produce en España, y es básicamente maíz. Una de las principales críticas que se le hace a este tipo de alimentos es que
suponen un beneficio especialmente para las empresas que desarrollan esa biotecnología y que la patentan. Uh-huh. ¿Eso está ocurriendo? ¿Hay monopolios de multinacionales que se dedican a esto? Se ha criticado, y a veces con razón, estas prácticas. De todos modos, si se producen, yo creo que el modo es combatirlas a otro nivel. Es decir, yo creo que debemos de separar lo que es la seguridad científica y la seguridad sanitaria y ambiental del producto, debemos separarla de lo que puede ser un mal uso de una tecnología que alguien puede estar haciendo. Eso sucedió sobre todo con las semillas Terminator de Monsanto, que de algún modo vinculaban al agricultor año tras año a la compra de la semilla. Sobre eso es fácil actuar, hay leyes antimonopolio tanto para este ámbito como para el ámbito de la tecnología, de la informática, y si bien es cierto que esto se ha producido, se le ha puesto ya en cierta medida coto, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Recientemente decíamos en la introducción que se ha cambiado la normativa con respecto uh-huh. a la autorización de cultivos transgénicos en Europa. Antes había una ley, digamos, común uh-huh. a toda la Unión Europea. ¿Qué pasos establecía esa normativa para autorizar estos cultivos? Uh-huh. Bueno, era una normativa que estaba básicamente paralizada debido a la falta de consenso entre los 28 países que forman la Comunidad Europea. Básicamente esto lo que había provocado es que en los últimos 10 años no se hubiera probado prácticamente ningún alimento transgénico. Sí, una variedad de patata por parte de BASF, de la multinacional alemana, hace 3 años, pero tenemos del orden de más de 20 productos que, teniendo informes favorables de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, estaban paralizados. ¿Tenían que estar todos los países de acuerdo con la aprobación? No todos los países, porque esto está sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo. Con lo cual ahí se establecen una serie de mayorías y en función de la mayoría establecida pues se decide la comercialización o no del producto. Entonces, con la nueva directiva que se aprobó hace 15 días, lo que se permite es que cada país pueda decidir sobre el cultivo o no de los alimentos que Bruselas haya previamente aprobado. Eso lo que genera es que hay países que pueden optar porque alguno de los cultivos aprobados en Bruselas pueda ser prohibido para su cultivo en ese país en concreto. Uh-huh. No así para su importación y comercialización, porque al estar aprobado por Bruselas, eso no, digamos, es competencia de cada país. ¿Usted qué opina de esa modificación? Porque parece no convencer a uh-huh. nadie. Los países dicen que destruye la PAC, de alguna manera, la política agraria uh-huh. común. Los ecologistas dicen que se va a extender. Las empresas uh-huh. se quejan porque dice que va a haber menos posibilidad de estos cultivos. Bueno, por una parte yo creo que había que desbloquear la situación. Como decimos, llevamos casi 10 años de parálisis. De algún modo había que tomar una decisión. En este sentido hay opiniones contrarias. Aquellos que están a favor de los transgénicos no entienden cómo, si Bruselas decide la aprobación de un transgénico, puede haber países que de algún modo veten el cultivo de ese transgénico en su país. Sin embargo, por otra parte, los países y los colectivos que son contrarios a los transgénicos querían, digamos, que de algún modo todos los países pudieran, digamos, ser obligados a evitar el cultivo de este transgénico para tener en Europa, digamos, un continente sin transgénicos. Entonces, ni una ni otra opinión, digamos, es totalmente favorable, es decir, no ha dejado contentos a nadie. Pero de todos modos tenemos que decir que la situación era bastante insostenible y que yo creo que habrá que esperar a ver cómo funciona esta nueva directiva. Así de entrada, ¿cree que esta normativa puede ir más por lo que dicen los ecologistas, de que se van a extender, va a haber una rápida extensión de los cultivos de transgénicos, o puede ir más por el otro bando, por el hecho de que se impongan más restricciones? Yo sinceramente creo que no hay que alarmar. En este sentido, mediante esta nueva directiva se le va a conceder a cada país la posibilidad de organizar y gestionar su suelo, de tal modo que cada país podrá aprobar incluso superficies máximas de implantación de ciertos cultivos transgénicos o no. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta normativa va a favorecer, digamos, una gestión más adecuada de los cultivos en cada país, sin duda. Uno de los problemas que señalan los críticos con los transgénicos es el problema de la contaminación, de la extensión por contaminación. Recientemente se publicó un estudio de dos universidades distintas, creo de Estados Unidos, en la revista Nature, en el que hablaban de un sistema para controlar esa expansión, creándoles dependencia, digamos, de un elemento que no está en la naturaleza. ¿Eso es posible? ¿Hay peligro de extensión de estos cultivos que contaminen a especies locales? Bueno, sobre eso también evidentemente hay que tomar las precauciones debidas. Ya hace tiempo que se ha establecido, digamos, zonas y franjas de seguridad que separen aquellos cultivos transgénicos de aquellos convencionales.
De todos modos, también tenemos que decir que los cultivos transgénicos están preparados para que, aunque haya, digamos, contaminación involuntaria de un campo, de un cultivo convencional con material de cultivo transgénico, ese cultivo transgénico de algún modo no va, digamos, a fertilizar ese cultivo convencional, con lo cual no hay posibilidad de que ese polen que de algún modo pueda acceder a un campo de cultivo convencional pueda generar, digamos, la confusión y la contaminación y que ahí se cree, digamos, un foco de cultivo transgénico. Es decir, uh-huh. todo eso está estudiado y se han establecido también, digamos, una serie de limitaciones de franjas de seguridad a nivel de superficies, claro. Hoy por hoy, si nosotros vamos al supermercado y compramos un alimento transgénico, ¿tiene que estar indicado en la etiqueta? ¿Tiene que tener algún tipo de identificación? Sí, en Europa sí, en Estados Unidos no. En Europa siempre se ha considerado, y así la opinión, digamos, de los ciudadanos lo aconseja, que el ciudadano tiene el derecho a escoger entre un producto transgénico y otro que no lo es. En Estados Unidos y otros países no es así. A día de hoy, porque eso evidentemente está sujeto a cambios legislativos que puedan suceder, evidentemente. Entonces, en ese sentido yo estoy particularmente a favor de que el ciudadano europeo tenga la opción de escoger. Si bien es cierto que hay gente que ha comentado que el etiquetado de algún modo establece una especie de estigma en la etiqueta del producto, de tal modo que de algún modo podría alertar de riesgos que a nivel científico no se han demostrado sobre este tipo de alimentos. De todos modos, yo estoy a favor, en ese sentido, digamos, de la normativa europea de etiquetado. Simplemente por ingestión del alimento es imposible distinguir un producto transgénico de otro que no lo es. Absolutamente, ¿no? A no ser, en Europa desde luego, a no ser que una de las virtudes de ese alimento transgénico, por ejemplo en Estados Unidos, sea la modificación de alguna propiedad sensorial del alimento, digamos, que esté aumentada y favorecida, digamos, para favorecer, digamos, o para satisfacer más al consumidor. Entonces, en ese sentido sí se podría diferenciar a nivel, digamos, sensorial. A nivel legal, los únicos métodos que tenemos disponibles para poderos diferenciar es el análisis de ciertas biomoléculas, sobre todo ADN y proteínas. Estas, digamos, son las herramientas que se manejan habitualmente en el laboratorio y que nos permiten distinguir qué alimento es transgénico y en qué proporción del otro que no lo es. ¿Cuál es el futuro de los transgénicos? ¿En qué campo se está investigando ahora? ¿Qué aplicaciones podrían tener en el futuro? Bueno, como comentábamos antes, yo veo aplicaciones en el ámbito nutricional y aplicaciones también en el ámbito medioambiental. A nivel nutricional pienso que pueden solucionar algunos problemas, otros no, pero pienso que sí pueden satisfacer necesidades de ciertos sectores de la sociedad que tienen, por ejemplo, problemas de alergias a ciertos alimentos, problemas de intolerancias u otro tipo de síndromes o de limitaciones con respecto al consumo de ciertos alimentos. A nivel medioambiental, como comentábamos antes, y debido pues, al calentamiento global, la mayor desertificación de ciertas zonas del planeta, la biotecnología también puede permitir adaptar especies a esos entornos desfavorables, haciéndolos, digamos, más fácilmente accesibles por el ser humano y poder, digamos, aumentar la productividad por hectárea de esas zonas. O sea, que usted prevé una apuesta decidida por los transgénicos en el futuro. Yo lo veo a día de hoy y con la evidencia científica que tenemos. Si esto algún día cambia, evidentemente el científico no está cerrado, está abierto a la evidencia que se le pone delante cada día. A día de hoy, desde luego, y después de 20 años de estudios que han confirmado la seguridad tanto a nivel sanitario como medioambiental, yo en principio, desde luego, estoy a favor y pienso que con el tiempo se acabarán imponiendo. Estaremos pendientes de cuál es el futuro de esos alimentos transgénicos, de lo que nos depara. Jorge Barros, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la USC, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por habernos explicado ese tema que a veces parece un poco complejo. A veces parece que no somos capaces de entender bien sus aplicaciones. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Así nos despedimos. Les dejamos ahora con el Vía V y nosotros volvemos mañana a partir de las 9:05 con toda la actualidad de la jornada. Gracias por estar ahí.